¿Y cuál fea? Una mujer que va a ir a la oficina, dice que hacer una auditoría. Yo quiero candil. ¿Da? Una auditoría fiscal, primo. ¿Te habla? Primo, una auditoría fiscal, la chava. Ah, sí, cierto. ¿Y saben quién me lo comentó? ¿Quién? Es como que ¿quién? Lamberto. Ay, ¿a poco está fea? Fea con F y de poco fundido, francés. Trin, trin. Ay, ¿qué me saben si no la han visto, eh? Pues sí, Rebe, tienen razón. Lo que pasa es de que el chisme en la empresa es que esa mujer está más fea que pegarle a Dios en Semana Santa. Trin, trin, trin. Dicen que es la cosa más horrorosa que ha nacido en todo el planeta Tierra. ¿Será? ¿Sí? Que me voy al baño. Ah, pásale, Candy. Trin, ya, Vicente. Pásale, Candy. ¡Candy! ¿Te acuerdas de mí? ¡Nel! Oye, Candy. Y ahora que ya te casaste, ya no vas a regresar al paraíso, ¿verdad? ¡Claro que no, borracho impertinente! Tan buenos masajes que daba, ¿verdad? ¡Buenísimos! ¡Qué lástima, eh! ¡Oye! Oye, me tengo más cuidado, imbécil. Te lo paso. Yo no lo quiero. Yo tampoco. Uy, ya se enojó el marido. No me faltaba. Ya está en su timbre la mente. ¿Quién los invitó, eh? ¿Quién los invitó? Pancho López, mi cuate. ¿Quién los invitó? Venimos con las chavas del paraíso. ¿Con las qué? Con las chavas del paraíso. Y están hasta el queque. No más tantito, cat girl. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Saben qué? Váyanse a sus casas, tómense un cafecito y tan amigos como siempre. Tranquilos, sí, por favor. ¿A poco no estás corriendo, Pancho López? Entiendan, están muy impertinentes. Ya váyanse, por favor. ¿Ah, sí, Chente? Sí. ¿Qué piensas hacer al respecto, eh? Sí, me llamas Chente, igualado. ¿Qué se creen? Llévate a Rebe, que las cosas se van a poner bien colorcísimas de hormiguísima. Ay, no, sí. Ay, no, ¿cómo vete, voy a Cuñiz, Pancho, por favor? Vete, ay, no, Cuñiz, no, Cuñiz, Pancho. A ver, hijos. Es la boda de mi carnala y mi primo, ¿verdad? ¿Se van por las buenas o por las malas? ¿Verdad? Ah. ¿Qué muy girito el Pancho? Sí, así es. Muy girito, así nació, girito. ¿Tú qué te traes, güerito? Un momento, tú no te metes con mi primo, ¿eh? Lo respetas. ¡José López! ¡Puño, fue de acero, nene! Déjame eso, vamos a arreglar nosotros. ¿Qué dice Pancho? Pues, la suerte que lo decida, ¿no? ¿Qué dice Pancho? De Tim Marín. A ver. De tin, marín, marín, de dos pingüe, pingüe. ¿Vas tú? ¿Por qué? Porque no te tocó el pingüe. Ah, pingüe, bueno, pues fuera. ¿Cómo la ves? Otro de tin, marín. De tin, marín. De tin, marín, de pingüe, de pingüe. ¿Te tocó el pingüe? Te tocó pingüe, primo. ¿Vas tú? Ahí voy. Órale. Tranquilo, nene. Tranquilo, ¿qué? Suelta. ¿Cómo vas? ¡Vamos! ¿Qué pasó, mi cuñado? No cabe duda que cuando trabajamos juntos hacemos las cosas bien. Es cierto, Pancho. Muy bien, ¿se siente rico, mi amor? Sí, mi amor, se siente delicioso. Lo que pasa es que se me hincharon los pies horrible. Sí, es que estuviste mucho tiempo parada. Pancho, ¿y no me dijiste cómo te fue con Ana anoche? No, ¿verdad? Es que con tanta cosa no platicamos. ¿Y qué te dijo? Nada, pero yo la conozco. Sé que algo anda mal. Muy mal. A ver... Lo que sabemos es que está comiendo muy poco. Sí, bien poquísimo. Y además se ve demacrada. Y está como triste, meditabunda y cabizbaja. Deprimida. Sí, y está la cosa de que se cree gorda, ¿tú crees? Pancho, es claro que Ana tiene un problema alimentario. Oh, no manches. ¿Y qué se hace en esos casos? Tenemos un doctor en la familia. Ah, claro. Ay, Rebe, eres formidable, mi amor. No sé qué haría sin ti. Hay que hablarle a don Octavio. Voy a sacar el teléfono. Ay, caray, hijos, mejor márcale tú, que yo soy todo resbalosísimo. Ay, ya te perdí, mi amor, perdón. Yo le marco, mi amor. Sí, márcale. Perdón por recibirlos aquí. Lo que pasa es de que la Rebe anda muy cansadita de sus patrullas. Y es, Pancho. Por eso, están igual de bonitas. Rebe, ¿te sientes mal, mi cielo? Ay, es que no sé por qué, Fernanda, pero me siento muy triste.
¿Pero por qué, Rebeca? Ay, pues es que no sé por qué, si estoy tan feliz por mi embarazo, porque voy a ser mamá de dos criaturitas lindas, pero... Ay, pero no sé, lloro porque me siento como un tonel, Fernanda. Bueno, no me siento, estoy hecha un tonel. Ay, ya no quiero ir a la oficina, ya no quiero hacer nada. Tengo la piel espantosa, Fernanda. Pancho, Rebe, esto es muy normal. Recuerden que cada embarazo es distinto. Y este en especial lo es por partida doble. Hay ocasiones en que las hormonas que se producen durante el embarazo pueden afectar en el estado de ánimo y la sensibilidad de la mujer. Y aquí, pues, es al doble. Ay, no me digas. Ya ves, mi amor. Estás así por las hermanas. Hormonas, Pancho. Por eso. Bueno, Doc, lo que queremos hablar con usted es... Es otra bronca, es la bronca de mi hija, la bronca de Ana. ¿Qué le pasa a Ana? Los trastornos alimentarios más comunes son la anorexia y la bulimia. No manches, ¿a poco cree que Ana tenga alguna de esas cosas? No, no lo sé, Pancho, tengo que verla primero. Lo malo es que ella no quiere soltar prenda, no desembucha nada. Pero sí lo que sé, es que ella se siente gorda, siente que está gorda. A ver, ¿qué anda con la anorexia y la bulimia, doctor? Bueno, la palabra bulimia en griego quiere decir hambre de buey. ¿Ay, buey? Es una enfermedad en la que el paciente sufre de atracones de comida seguidos por un sentimiento de culpabilidad. Parte de una idea de la paciente de que solamente si está delgada o esbelta va a poder triunfar en la sociedad. O sea, básicamente el trasfondo del padecimiento es una baja de autoestima y una... Pues sensación de inseguridad. ¡Me acordé de todo! ¡Excelente, excelente, mi cielo! Bueno, ¿y qué se hace con todo eso, qué? ¿Con qué? Con la bulimia, mi amor. Ah, sí, sí. Requiere de tratamiento psiquiátrico. Chale. No te preocupes, Pancho. Es una enfermedad que tiene remedio. Bueno, estamos asumiendo que Ana tiene bulimia. Se supone que las bulímicas se inducen el vómito, ¿no? No, yo no he visto nada de eso con Ana, ¿eh? Porque lo hacen en secreto, Pancho. Pues solo que sea por eso. Ahora, bueno, pensándolo bien, yéndome un poco al pasado, Ana siempre ha tenido broncas de autoestima desde que era chiquita. Miren, primero, a ella le pegó más que a nadie que falleciera su mamá. Pero después me acuerdo que siempre decía que ella era fea, que Lupita era la bonita. Por eso se vestía así, con ropa guanga, zapatos de minero y su overol de chicoche. Y cuando dijo que quería aprender a tocar un instrumento, escogió el acordeón, que es que para taparse la lonjita. Neta, chale, en serio, así le decía que para tapar. Hijo, no vuelvas a pasar así, deja que te dé el paso, ¿sí? Ya no vivo solo, hijo. Perdón, ¿qué pasó? Perdón, ¿qué pasó, jefe? Mónica me tronó. ¿Qué pasó, Pepe? Que Mónica me tronó. ¡Ay, no! ¡No puede ser!